Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Mari y hoy les traigo una receta de estos deliciosos rosquetes o rosquitas. Son hechos con harina de maíz y queso blanco. Así que quiero que me acompañen para preparar esta delicia de rosquetitos de harina de maíz. Así que lo que primero vamos a es a mostrarles los ingredientes con que vamos a elaborar esta delicia. Yo aquí tengo harina pan, harina de maíz. Aquí tengo taza y media de harina. Esta es la harina que yo estoy usando. Harina pan, es harina de maíz. Tengo sal. Aquí tengo aproximadamente 200 gramos de queso. Aquí tengo agua tibia. Tengo 2 tazas de agua tibia, pero creo que no la voy a usar toda. Según vamos amasando, vamos a mirar cuánta agua vamos a necesitar. Entonces, colocando la sal, vamos a mezclar bien para ir incorporando. Ahora el queso ustedes lo pueden rallar, pero yo lo que voy a hacer es que lo voy a partir en pedacitos pequeños, porque quiero que de esta manera el queso se pueda ver más al momento de hacer nuestros rosquetitos. Esta es una receta bien sencilla, bien deliciosa. Las personas que ya la han probado saben de qué estoy hablando. Y pues los que no saben, pues los invito a que la prueben, porque es bien deliciosa para esos días de mucho frío. Cuando hace frío, pues provoca comer estos rosquetitos, pues ya sea con un café, un té o simplemente con un chocolate caliente. Es totalmente una delicia. Bueno, ya he amasado, y cuando ustedes ven que la harina no se pega en el recipiente, quiere decir que ya está. Así que ahora vamos a armar bolitas de esta manera para formar nuestros rosquetes. Yo me voy a apoyar con esta tabla y vamos a hacer palitos para formar nuestros rosquetitos. Entonces los ponemos así y simplemente los vamos cruzando para darle un diseño bonito, pero ustedes lo pueden unir de punta a punta, no hay problema. Así que vamos a formar otro. También lo pueden hacer así, pero es mejor apoyarse con la tabla para que queden bien uniformes. Sí, doblamos y subimos uno arriba de otro, una punta arriba de otro, y de esta manera queda armado nuestro rosquete o nuestra rosquilla. No sé cómo ustedes la conocen, cuéntenme cómo lo conocen en su país. Nosotros en Colombia le decimos rosquetes, y más que todo lo comemos en la costa de Colombia. Son rosquetitos de maíz con queso blanco. Ahora vamos a freír. Aquí tengo el aceite, vamos a probar si ya está listo. Simplemente vamos a colocar un poquito para ver si ya está, ya está, ya está caliente. Así que retiramos esta bolita. Y ahora sí, ponemos los rosquetes en el aceite. Vamos a freír aproximadamente 1 minuto y medio por ambos lados, o hasta que ustedes vean que estén totalmente dorados. Yo estoy usando el fuego alto, un poco más de medio alto. Tampoco tan alto, porque si no se te queman y quedan crudos en la parte de adentro. Y la idea es que queden dorados pero cocidos en la parte de adentro. Así que un poquito más encima de medio. Ese es el fuego que estoy usando para freír nuestros rosquetes. Así que mire, estos ya están listos. Están bien doraditos, crocanticos. Vamos a ponerlo sobre papel absorbente para que absorba el exceso de grasa. Hacemos otro. Yo he armado solamente 7 para hacerles el video, pero la verdad que rinde para muchísimo más la cantidad de harina que he preparado. Miren, súper fácil, la verdad que bien facilito de hacer. Ya sea para ustedes o para sus niños, es bien fácil de preparar esta receta de rosquetes o rosquillas de harina de maíz. Si ustedes no consiguen queso fresco, pues pueden usar el queso feta, también puede ser. Les puede funcionar bien para esta receta. Miren, aquí están listos. Este es el resultado final de nuestra delicia de hoy. Ya estamos en Navidad y quise usar mi taza de
de Navidad para esta, para colocar mi chocolatito caliente que tengo aquí. Simplemente espectaculares. Vamos a partir este para que ustedes puedan ver. Miren, este le ve el queso. Y yo ahora voy a probar por ustedes. Simplemente espectacular. Bien delicioso, bien fácil de hacer. Lo hacemos en poquísimo tiempo. Una receta que ustedes pueden hacer ya sea en la tarde o para el desayuno o cuando estén antojados de comer algo bien delicioso. Simplemente delicioso estos roquetitos de queso. Así que espero que les haya gustado esta receta y que puedan hacerla pronto en sus hogares. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por siempre ver mis videos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.